6 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos en Red Buñol con esta nueva edición de La Tertulia, donde nuestros compañeros someten la actualidad a debate. Como siempre, recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al teléfono de antena el 96 250 4508 y aportar su opinión, como siempre, desde el respeto, previa identificación y también siendo breves con nuestros compañeros. Y dicho esto, hoy tenemos de nuevo un pleno completo. Tenemos a Carlos Cherry con nosotros, a Rosa García, a Luchi Sáez y a Ángel Merenciano. Compañeros, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos a ti Raúl y a toda la audiencia. Pues nada, compañeros. Buenas. Yo por nuestra parte muy bien, así que vosotros espero que también estéis bien, sí, y nada, cuando queráis. Por suerte estamos bien y que continuemos bien. Así y además eso me gusta. Bastante bueno, contentos porque somos la comunidad que tiene menos incidencia de todas las comunidades. Bueno, también éramos la última y fíjate a dónde llegamos. Despacito, yo por eso me da mucho miedo ahora que pase la Semana Santa. Porque claro, hay mucha gente que ya está pensando en irse a no y con mucha gente y todo eso, y ese bueno, es el peligro. No han dicho que levanten el cierre perimetral. No lo cierran. Irse en los confines de la Comunidad Valenciana. Sí, pero yo me estoy refiriendo a juntarse gente de distintos ámbitos y de distintas familias. Me estoy refiriendo a eso, no a que se vayan o no se vayan, porque yo puedo coger el avión e irme a Canarias. Sí, bueno, si te dejan. La realidad a Canarias es que, sí que me dejan. Es que parece ser que ha estado acertado el confinamiento. El último confinamiento, porque nos ha situado de lo peor en el Estado español. A lo mejor. A lo mejor. Uh-huh. Y yo este fin de semana oí, bueno, y seguramente que vosotros y vosotras también lo habéis oído, el experto que dice que cuando baja la epidemia es cuando hay que poner las medidas más duras. Más duras, sí, sí. Porque no se trata de bajar la epidemia, sino de eliminarla, es decir, del virus, de que desaparezca totalmente. Entonces, claro, como se bajan los datos, a partir de ahí se viene la relajación. Y a partir de la relajación viene otra vez la nueva ola, que es lo que parece ser que ya está empezando en otras comunidades. En muchas comunidades, sí. Y una de las cosas que digo aquí, es que hasta que no nos vacunen a todos, al 70% de la población, pues no podemos hablar en absoluto de que es la más atrasada que está. Es la más atrasada. Estábamos de los más adelantados al principio y ahora de golpe y porrazo. Ah, es la más atrasada. Bueno, pero ahora ya tampoco. Ya empieza, el miércoles empieza. Sí, el miércoles empiezan, pero ya hemos perdido una semana. Pero se ha perdido. Una semana y dos días, por lo menos. Y eso es muchísimo para. No había entendido lo que estaba diciendo. No, las vacunas. Así como vacunas. En otros países, una vez dieron el pistoletazo. Empezaron a vacunar. Aquí somos los últimos, aquí el miércoles, no pasa nada. Miércoles. Bien, pero de todas maneras, lo que creo que es importante. Como es una cosa tan tan delicada y tan grave, es dar confianza a la ciudadanía. Es decir, ante la duda, tú no puedes dejar que la duda crezca entre la población, porque al final la gente no se vacuna y el problema la tiene individualmente la gente, pero la tiene la sociedad. Si no llegamos a una inmunidad de comunitaria, no vamos a poder vencer al virus. ¿Sabe lo que ha pasado? Pero, Carlos, lo que estábamos criticando no es eso, porque lo que estamos criticando es que si el lunes, digo que no sé exactamente el día, pero si el lunes de la semana pasada ya dijeron que no había peligro en la vacuna, no se tendrían que haber esperado, pienso yo, ellos sabrán por qué, que yo no voy a entrar, tendrían que haber esperado hasta el miércoles de la semana. Ya, es decir, que hasta pasado sí. Mañana no empiezan otra vez a vacunar. Ahí se ha perdido 7 u 8 días que son muy importantes a la hora de poner vacunas. Y hay en comunidades, esto lo digo por si alguien lo ha oído, que lo sepan que es verdad, que a gente determinada les están haciendo cursillos para inyectar gente jubilada, cursillos para inyectar, y están inyectando personas que no son de la sanidad, porque ese tipo de inyección creo que es muy fácil de poner, porque es un pinchazo y punto, no es como si te tienen que coger vena y cosas por el estilo. Entonces habrá que, yo es que creo que tienen que aligerar. Agilizar. Yo creo que sí, que tienen que darse más prisa en vacunar. Esa es mi opinión. Pero es que aquí tenemos un pequeño problema, un pequeño lapsus. Habla más fuerte que se te oye poco, Ángel. Aquí tenemos un pequeño problema, un pequeño lapsus que
la culpa no la tenemos nosotros. Porque ahora, vamos a ver, yo ahora, por ejemplo, yo tengo miedo en ponerme la vacuna. Yo no. Yo no. Yo para nada. Crecido, vale, ha crecido, vale. Los indecisos, ¿eh? Ha crecido después de lo de AstraZeneca. Los indecisos. Resulta que de la noche a la mañana, potopón, se corta la vacuna porque resulta que han habido unos trombos, que han habido unos muertos, que han habido... Solamente una fallecida. Pero espera, y nos van a poner la misma vacuna. O en este poco tiempo que han dicho esto... ¿Han estudiado a ver el porqué? Claro. Pregunto. ¿Sí que han sido se rápido? Supone que sí. Sí, sí. A mí es que como ya... Ya no nos fiamos. Al final no, es que no me voy a creer nada ya. Porque vamos a ver. ¿Han tenido tiempo de investigar a ver claro. a estas personas? En el momento que les en el momento que le han hecho la autopsia, en el momento que les han hecho la autopsia y han visto que no han muerto de corona. Es que la edad que tengo, lo mismo que tiene Carlos, yo... ¿Qué quieres que te diga? Somos después jóvenes. De lo que te dicen, lo pues que toca para decir. Yo soy más mayor y me lo creo. Yo sí. Pero vamos a ver, la alternativa que tú dices, Ángel, a mí personalmente no me gusta, porque si yo no creo en nada, caigo en depresión, porque no veo a mi problema, no que es no contagiarme y no enfermar por el coronavirus, no le veo credibilidad a nada, y yo, pues al final termino por decir, ¿y por dónde escapo? Pero a lo que no creo credibilidad ¿Y qué va a pasar de mí? Y esa preocupación... No, a los que no tengo credibilidad es a los que están arriba, que nos están, nos están diciendo lo que hay y lo que no hay, vamos a ver. Sí. Porque aquí muy personas, ha habido duda, ha habido mucha duda. La duda ha estado, pero a mí a ver, me han de, a mí muy hay personas y no sé qué que se han vacunado y al día siguiente se han muerto. No. No, bueno. No. Bueno, lo hubiesen dicho, ¿eh? No lo han dicho en ningún sitio ni en ningún país, ¿eh? Serían muy mayores. Ni en ningún país del mundo, ¿eh? En ningún país del mundo, ¿no? No lo han dicho. Porque mira qué rápido dijeron cuando se murió, creo que era un señor en no sé qué país europeo y una señora en España joven. Lo dijeron rápidamente y cortaron la vacuna. Yo estoy creyendo lo que veo y me creo la mitad de lo que veo. Pero escucha, es que, claro, ahora, por ejemplo, los vacunados, lo que dices tú, Ángel, los vacunados mayores, 90, 80 años, sí, eso son, ya es un riesgo, son en la población una minoría. Entonces estás hablando de una población que es que la han vacunado y se han muerto. Bueno, pero no es causa-efecto necesariamente. Es decir, la han vacunado y se han muerto por la vacuna o se han muerto porque le ha dado un infarto, porque ya tenía mucha edad. Posiblemente porque, por la edad. Entonces Carlos, no se puede vincular a la vacuna. Ya, pero dime sinceramente, vamos a ver, ¿tú no tienes una pequeña duda? Pregunto, ¿o estás al 100%? No, pero cuando la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ha dicho, oye, hemos verificado que AstraZeneca no está causando estos inconvenientes graves que se están diciendo. Si es que... Pues entonces, no, o sea, ver, han paralizado ante la duda. Ahora me dicen, me dan confianza, y eso es lo que se tiene que dar. O sea, sí, lo que tiene que prevalecer ahora es la confianza. Lo que ha dicho Luchi, sí, cuanto más rápido se vacune, mejor. Si nos evitaremos la enfermedad. Y una de las cosas que a mí me ha dado toda la tranquilidad, o sea, yo tenía mis dudas, porque además yo he visto que esto ha sido una guerra de laboratorios, por vergüenza, pero ha sido una guerra de laboratorios. Y menos mal que era gratis. Eso es lo que yo he visto. Una de las cosas que me ha tranquilizado muchísimo ha sido, porque sí que me había preocupado, creo que a todo el mundo, la profesora de 43 años andaluza, que murió, pero claro, ahora mismo le han hecho la autopsia y la autopsia ha determinado que se ha muerto porque le ha dado, como a muchísimas personas que les dan ictus, que son mortales, y a otras, sin embargo, viven mucho tiempo, pero que no tiene nada que ver con la vacuna que le habían puesto 8 días antes, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, a mí eso me ha tranquilizado muchísimo, porque ya has visto que sí que le han hecho un estudio, una cosa es que no lo hubiera tal, no, han hecho un estudio, le han hecho la autopsia y sabéis que la autopsia revela todas las muertes de las cosas que más inesperadas que nos puedan en un momento hacer. Por lo tanto, a mí eso sí que me ha dado confianza y tranquilidad. Sí, no, pero si lo que está claro es una cosa, la reacción que te pueda dar una vacuna a ti, o a Carlos, a Rosa o a mí, es a cada uno es diferente. Distinta totalmente. Totalmente distinta. Distinta totalmente, no. Pero bueno, también mirándolo en el caso mundial, ¿no?, de la gente que les ha pasado el trombo, pues realmente no es insignificante, es insignificante, no es una cosa... Pero bueno, te pone la duda, ¿no?, porque a lo mejor si no dicen nada, y esos casos se tratan... Es que sería engañar a la gente si no se dice... No, engañar no,
Si, no nos han engañado. Pero me refiero que si ahora se oculta esa ese fallecimiento o el de varias personas, sería ocultar hoy a la sociedad es muy abierta y claro. Hay muchos periódicos. ¿Entiendes? Muchos periódicos. Lo que quiero decir. Hay mucho periodista de investigación y los periodistas de investigación van a todas las zonas que saben que en un momento determinado puede ser. La solución, cuanto más real sea, la información mejor. Es que eso es lo que queremos. Ángel tiene razón. Sí. En el momento que falleció esa señora, todo el mundo se tira un poquito así hacia atrás, pero claro, luego se tiene que ir investigando es importante, y se tiene que ir. Yo creo que ahora mismo lo más importante es que nos vacunen. Es crear confianza. Exacto. Y que nos vacunen. Y que nos vacunen. Claro. Crear confianza en la gente y decir, oye, esto es la ciencia, pero es que no hay que. O sea, esto no ha sido. Para mí, las vacunas que están saliendo o que han salido no son milagrosas, no. Esto lleva muchísimos años de investigación científica. El coronavirus no es una cosa que se encontraron en Wuhan hace un año y días. No, años. Pero es una investigación que se lleva ya de muchísimos, muchísimos años. Pero es que En el CSIC español también hay líneas de investigación que llevan años sobre los coronas. Sobre los coronas. No solamente no con este en directo que tenemos, sino sobre los coronas, porque eso sí que es una cosa que yo lo he leído. Llevan muchísimos años investigando. Por eso ha sido cuando el otro día el médico este, que a mí me gusta cuando sale en el Sintorras por la mañana, cuando lo explicó muy claramente que no es que de golpe y brazo, qué listos que somos, que ya somos capaces de hacer una vacuna. Lo que hemos hecho ha sido de todos los estudios y de todos los ensayos que ha habido, coger varios, desarrollarlo y ver qué hemos podido hacer esta corona, es la otra y tantas vacunas, porque ahora hay un montón de vacunas, casos, o sea, esta distintos. Es la realidad. Yo es en ese sentido sí que creo en los científicos. Yo no podré creer o pondré mis dudas en los políticos, pero en los científicos sí que creo, porque si no creemos en los científicos, pues que intentar que sacar las cosas. Pero para lo hacer. Curioso es que de gripe no dicen nada. Pero porque no hay casos. No, la gripe está más amortiguada. 7 gripes en toda España. La mascarilla, que ese era el problema que teníamos al hablar. Sí. Que es cuando infectábamos a los demás, al llevar la mascarilla ya no hemos infectado, por eso hay tan pocos. Yo ayer leí que solamente había 7 casos de gripe. Sí. 7 casos, porque gracias a las mascarillas la gripe no ha podido desarrollarse, porque más, no ha podido llegar a ninguna. Fueron en el año de no epidemia, sí. Fueron... creo que millones de personas que se infectaron de la gripe. De gripe. Entre 7 también me parece un poco exagerado. Yo también tal. Me parece que son... Pero las noticias que han dado es esa, ¿eh? 7. Sí, pero que también está demostrado que gripe y coronavirus no tiene nada que ver. Es lo mismo. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, la gripe también tiene mucha historia, muchos años. Muchos muertos. Y muchos muertos muchos también. Muertos y el último año, muertos de gripe, ¿no? Antes del coronavirus hubo pero muchos muertos la de esto gripe. De que es un virus como muy conocido, que sus mutaciones son muy estudiadas. Muy estudiada. Y entonces digamos que un virus es como cualquier ser humano o ser viviente que termina desapareciendo. Y entonces, pues este está muy amortiguado. Cuando empezó la gripe del 18, pues era, bueno, eran poblaciones muchísimo más que ahora del coronavirus. Murieron mucha gente. Y entonces eran los inicios de la gripe en su auge. Y el fíjate virus lo que estamos hablando, que fue en el 18. Y ahora, pues eso, la mortalidad es... nunca nos ha alarmado. Nunca nos han dicho, oye, ojo, que la gripe que puede llegar, pero que te vacunas a partir de los 65, pero muchos ni siquiera nos habíamos vacunado. Yo no me había vacunado nunca hasta este año, te no lo aseguro. Yo no me vacuno nunca de y gripe. Nunca había tenido ninguna gripe, yo no he tenido nunca gripe. Yo he tenido la garganta estropeada, pero gripe no. Nosotros me he vacunado. Estábamos vacunados, Luchi. ¿Sí? Nos vacunaban nuestros niños y niñas. Eso seguro. Sí. Eso es verdad, es verdad. Yo creo es verdad. Cuando estás tú en un ambiente de tal... pues eso te da inmunidad también, sí, ¿no? Sí. Yo siempre lo he pensado. Eso ya no es científico. Eso es una intuición mía que puede ser verdad o no. Yo pero, también lo he pensado eso. Pero que dice, bueno, de estar todos los días con mocosos y mocosas en los inviernos Exacto. Tú estás ahí respirando lo que suelta cada uno. Y la verdad es que no hemos padecido especialmente, creo que ni en la profesión. Esas y date cuenta esas. De una cosa que muchas veces cuando me lo decían, es verdad, es que tendríais que tener... Digo, pero vamos a ver, ¿cómo le vas a decir a un niño que viene a enseñarte un ejercicio y está sentado en la mesa, vete aquí, levántate? No, tú enseguida le miras al ejercicio y el alumno está aquí y tu cara está al lado de él y no se te ha contagiado la gripe. Y los que te han dicho, maestra o maestro, me siento mal, me duele la cabeza, me duele la tripa, tal, sabes que era...
una gripe que estaba pasando y tú estabas ahí con él o con ella. Y eso, o sea, que bueno, es una intuición. Vamos a cambiar de tema. Sí, ¿no? Es lo que yo porque quería. Porque en la televisión nos abarrotan tanto. Yo ya estoy tan aburrida. Solamente, como decía, que una pequeña, no. Para que la gente sigamos cuidándonos. Sí, eso es solamente. Eso es. Y evitemos, porque si vamos así, vamos bien. Cuando empecemos a tontear y nos empecemos a juntar, vamos y mal. Y más ahora cuando está la británica. Efectivamente, que es más rápida. Que se ve que la variante no ha hecho el Brexit. No. O sea, el Brexit lo ha hecho el país, pero la variante no lo ha hecho y se ha extendido por todo el mundo. Dicen que es igual que pasa con la brasileña. Dicen exacto. Que son dos que son muy, muy, muy peligrosas. Entonces, pues eso más hay que estrechar. Y ahora lo que hoy he oído en la radio ha sido de que seguramente la rusa... La está estudiando Europa porque dice que es muy efectiva y que solamente hay que poner una Simo dosis. Puig ha pedido al Ministerio de Sanidad que deje introducir a la Sputnik 5. Entonces yo me alegro mucho porque esa vacuna, como he dicho antes, igual que las otras, pues está basada en la ciencia soviética. Sí, ya. ¿Eh? Es decir, cuando Rusia era la Unión Soviética, pues había unos científicos que ya estaban trabajando sobre el tema. Grandes, sí. No grandes, sabían que iba a venir una pandemia mundial con esto y tal. El Bill Gates sí que lo sabía, que lo dijo. Hace 2 años lo dijo que íbamos a tener una pandemia. Él bueno, lo dijo pero de nadie virus. Se lo creía es que lo dijo, o nadie lo veía. Y ahora dicen que esto no es nuevo, porque como están desapareciendo tantos animales y todas esas cosas, y plantas, y hay tantos cambios, dice que los virus, como quieren vivir, y se les están acabando sus hábitats naturales, pues van a invadir y nos van a invadir, pues aquí a los humanos. Ya es lo que quieran. Ahora ya nos hemos hecho a la mascarilla. Ahora todos los días mascarilla. Oye, bueno. Por favor, dejadme que comente algo. Comenta. Sí. Estoy muy enfadada con el pueblo de Buñol, pero no con el pueblo de Buñol, con quien mande en Buñol. Buñol está muy sucio. Eso ya lo decimos todos los Buñol días. Buñol está muy sucio. Buñol está que hay plantas hasta en medio de la calle. No, que nadie se acacha y quita una planta. Están las aceras, que esta mañana casi me caigo yo. Rosa, igual no que diga, yo. No diga eso. Que es la Hombre, no me digas que no diga eso, que lo tengo que decir. Pero claro que hay que decirlo. Y luego otra cosa, con más todavía. ¿Quién se preocupa de esas casas que hay vacías y que se van a caer y nos van a caer encima a los demás, a los vecinos? Yo ¿Hay no alguien? Sé, pero creo que nadie. Eso, por eso lo digo. No, no, ¿qué? No, a mí no me gusta entrar del Puente Nuevo y ver, en vez de una casa tal, pues ver un paredón lo de espuma. ¿Te has dado cuenta? Sí, o sea, sí, hombre, es que es claro. Horrible. No en lo que es la Plaza del Pueblo, que teóricamente debería de ser la joya de la corona y estar más cuidado. Oye, y más me que todo mi calle. Bueno, pero perdona, vale. No, yo estoy hablando desde el punto de vista vale. De gente que va a venir al pueblo. Yo te ¿vale? lo digo porque son tres casas. Yo, todas las calles y todas las casas. Pero es que lo que es la Plaza del Pueblo da ganas de llorar. Yo hablo desde cuando vine hace 40 años, ahora hay casas que se están hundiendo. Yo no sé cuál es la política de este pueblo, porque no lo sé, pero yo sé la política de otros pueblos, que en casos como este el ayuntamiento entra, las hunde, las deja ensolar y luego le cobra al propietario lo que vale. Claro, le darán antes toda la que tengan que hacer y todo, pero si al final del todo el propietario no se pone en su sitio, yo sé que las hunden y las tapian y las dejan ahí. Pues también es un problema, porque figúrate en la Plaza de Buñol, que ya tiene alguna en ese estado de tapiar, que empiecen a ver mellaos, como ya tenemos bueno, en la pero... de la venta, y que en el pueblo sea una casa, un solar, una casa. Pero es un desastre. Pero tú fíjate, Carlos, ¿qué se hace con esas casas? Porque eso pues, sí que son pues, ruina total. Pues total, tendría que la Generalitat dar ayudas entre el ayuntamiento y eso la Generalitat. Eso no puede tener ayudas porque está toda... Además, no creo que no queda nadie de la familia. ¿Cómo es eso? Bueno, pues algo, creo, alguien algo habrá tiene ahí, que hacer. Alguien habrá luego, ahí. O será exacto. El Estado, el ayuntamiento, quien sea, que tendrá al final la propiedad. Pero es que lo dices y no te hace nadie caso. No. Hay una higuera en la parte de detrás de mi casa que ha roto todas las tuberías. A mí me han tenido que cambiar el agua. Antes me venía de San Luis, ahora me viene de estar aquí abajo, por donde está el río. Y te tengo que decir que antes tenía presión y ahora me he tenido que comprar una bomba porque no va. Porque no va. Porque no me entra agua porque qué necesidad tengo yo. Cuando yo estoy pagando mi agua, ese es otro tema. ¿Cómo que no suben el agua a un ciento no sé cuánto por ciento? No la vas a un ciento no sé cuánto por ciento. Justamente era el tema que estoy hablando. El 135% no sobre la basura. Estoy indignada. Yo no lo entiendo. Estoy indignada. Yo no lo entiendo. Y por lo que tú dices, Carlos, ayer, bueno, el sábado estuve en Requena,
La Plaza España está en el sitio muy céntrico. Es que Requena, Requena. No, no, perdona, si lo vengo a decir por esto. Y una casa que yo, claro, ahí la he conocido toda la vida, pues está completamente, como tú dices, le falta el mellado. El mellado, han hundido la casa entera. Y entonces han puesto unas vigas así para que esta casa y esta casa se puedan sujetar y no se puedan, y no se puedan caer. Ya sé que es muy feo, a ver, porque yo me llamo la atención, joder, digo, madre mía, porque me acordaba hasta de la casa que era, claro, porque toda la vida sí he sido de Requena y lo conozco. Quiero decirte que me parece muy feo, pero es que peor será que algún día se caiga la casa. Pues ese es el problema. Está claro. Porque aparte de que se caiga esa casa, puede que se lleve la de al lado y la de al lado. Pero me refiero yo que en unas condiciones que yo no sé, técnicamente no lo puedo hablar, pero un plan de rehabilitación en el que o bien públicamente o particularmente se puedan esas casas rehabilitar, al menos lo que son las fachadas, aunque por dentro lo tengas hundido. Pero estás hablando de Buñol y en Buñol eso no ocurre, ¿eh? No. No, ya, pero ni ocurre aquí ni ocurre nada porque si no hay planes que ayuden a, y además que no creo que las casas sean de gente portentadas. Esas casas que son, además, estoy pensando en la Plaza de Buñol, son casas pequeñitas de que sus moradores históricos serían gente humilde, aunque fuese la Plaza de Buñol. Sí, 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 por supuesto. Entonces, hombre, es complicado el tema y se tendría, y si no existen ni siquiera propietarios, lo tendría que hacer de oficio el ayuntamiento. A ver, ¿qué tenemos llamada, compañeros? Tenemos llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada, que habéis tocado el... Levanta un poquito la voz, no, por favor, oímos, que no te escuchemos. Favor. A ver, ¿me oís ahora? Mejor. Sí. A ver, que habéis puesto el dedo en la llaga porque ese programa, porque pienso que aunque se toquen temas actuales y tal, pero me gustaría más que os metierais con las cosas de Buñol, no meteros, sino... Por eso estamos hablando de Buñol. Sí, uh-huh. Por eso he entrado, ¿sabes? Sí, sí. Porque es que la verdad es que ir dar una vuelta por cualquier sitio... Eso es algo, vamos, mira, toda esta zona del ambulatorio, todas esas rejas que hay en el ambulatorio, todos los... está todo, por favor, tanto cuesta. Vergonzoso. Es que no hay una forma, o un voluntariado de personas que yo qué sé, no lo sé, aunque sean de jubilados, vamos, porque vamos, es que es algo... Sí, después te vas por el parque fluvial, pues vas bajando por ahí por lo de la falla, para abajo. Es que es una pena, con tan bonito que y lo poco que podría... Bueno, y de los solares y de las casas no me digas no, nada. No hablamos, que tú lo has tocado. Que yo he tenido años y años. Tú lo has tocado, me parece. Pero que te digo que ese programa, me gustaría que hicierais, los que estáis ahí, algún recorrido por el pueblo de vez en cuando. Ah, y yo qué sé, simplemente no es invertir más dinero. Es lavar la cara a las cosas. Efectivamente. Es lavar la cara es, cuesta dinero. Hombre, ¿y qué? No, que no es que lo estoy rechazando. Pero es que no es... Es decir, bueno, a través de un sistema... A ver, terminas tú y te contestamos. Termina, Chelo. Yo no te digo, por ejemplo, de hacer grandes cosas que luego ahí están y ahí se terminan y ahí se mueren. Exacto. No, es lo que tenemos. Si tenemos una fuente... Vamos a pintar un poco el alrededor de la fuente, que sea blanca y que esté decente, y el camino va a poder entrar. Si tenemos un lavadero, si tenemos una fachada que no esté toda llena de hierbajos y que todo esté... Es esa belleza al pueblo que queréis dar, que quieren dar, pero es que no sé. A ver si hay alguna asociación de jubilados o algo, aunque estemos uno al lado, el otro sin pierna, el otro sin tal, que pudiera colaborar en algo. Pues no has dicho nada. Porque oye, vamos. Pues estaría bien. No has dicho nada. Me duele muchísimo. Pues claro muchísimo, que estaría bien. Te lo juro. Que ¿cómo me que muchísimo. No estaría bien? Nada bien. Claro que no. Deberían de estar en todos los sitios. Es que yo creo que tampoco cuesta tanto. Pero Chelo, pintando rejas. Pero Chelo, es que lo primero que tienen que hacer... Bueno, sí, Chelo, termina y así te contestamos. Vale, gracias, un besito. Adiós. Escucha, es que si de verdad los jubilados nos preocupásemos de lo que nos tenemos que preocupar, de ver bonita nuestra calle, la nuestra, si todos hiciéramos lo mismo, llegaría un momento en que no habría tanto que pedirle tanto al ayuntamiento, si es que el ayuntamiento no puede. Pero vamos a ver, pero es que hoy en día, tú sabes, vosotros sabéis que somos más o menos ya viejos. El viejo serás tú. Vamos a ver, que antes... Las señoras... Barríamos, y yo sigo barriendo, ¿eh? Barríamos hasta allá, pero bueno, yo pago mis impuestos. Ya. Como pago mis impuestos, no tengo por qué limpiar mi calle. Pero no me digas eso. ¿Cómo que no? No. Sí. Oye, no, ¿por qué? Acaba de decir, ahora te han subido el agua.
te suben la basura, te suben los impuestos de reciclaje, te suben... Bueno, ¿por qué yo como jubilado tengo que hacerlo? No, señor. Mira, la teoría esa de porque pago los impuestos ya. me llama el ayuntamiento. No, cada uno tiene su opinión. Escucha, a mí cuando... Y si no los pago, si no los pago en el momento, me suben un 20%. Sí. Pero, Ángel, ya, pero eso sí... ¿No? Pero tú te vas, o sea, por ejemplo, yo voy a Valencia y donde piso durante bastantes veces Valencia, pues le veo que está cartones, papeles y no sé qué por el medio. Pero no estamos hablando solo de eso. Es el ayuntamiento de Valencia, que tiene recursos infinitamente mayor que pueda tener Buñol, Chiva, Cheste, los de nuestra comarca y tal. Entonces, no hay suficiente. Y aún hay mujeres. Es decir, hay que ampliarlo. No, pero aún hay mujeres. Ampliarlo. No, hay mujeres. Aunque hay que ampliarlo, pero que el voluntariado ese... Pues no estaría mal también. Es decir, el voluntariado es muy sencillo. ¿Te apuntas? Mira, en mi finca, la persona que limpia el patio, no limpia el patio, limpia el patio y la acera. Sí, vale, claro. Pues claro. Eso, claro. Y pagamos impuestos a la finca, sí, pagamos y los impuestos. Bueno, pero se comprende que nos gusta salir a la calle y ver nuestro entorno. Bueno, Carlos, estamos totalmente de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y en un momento determinado, el voluntariado es una cosa, pero el ayuntamiento es otra. Yo no entiendo en absoluto que no se pase de vez en cuando algún responsable, yo no sé quién tiene que ser, eso es una cosa que no me preocupa, y se dé una vuelta por el pueblo, porque el colchón que está en el barranco de los mudos, ya no sé ni cuánto tiempo está, lleva dos años. Y da verdaderamente pena, y lógicamente... Tiene que haber alguien, está clarísimo que tiene que haber alguien que vaya. Yo lo he denunciado por activo y por pasiva, o sea que lo he denunciado aquí y lo seguiré denunciando. Enfrente de mi casa, y yo mi casa sí que la tengo bien organizada, que tengo jardineras y cuido las plantas yo y todas las también. Cosas porque me apetece tenerla, porque quedaría preciosa toda la calle de Facundo Tomás con maceteros como los que tengo yo, que no puedo pasar nadie. Si no hubieran salvajes en el pueblo. Hombre, estoy hablando de eso, que estoy hablando en ese sentido. Queda clarísimo que todo el mundo tenemos dos cosas. Una, que no creo que se preocupe mucho, y eso que me perdone a quien corresponda y me da igual, de darse una vuelta por el pueblo y verle. Porque ahora enfrente de mi casa tengo un sofá. Tengo un sofá, ni sé el tiempo que está. Pero y me da mucha rabia tener que ser yo siempre la que tengo que coger, fotografiarlo y mandarlo. No. Pasa por allí, yo se lo dije en un momento determinado a Rafa, que creo que es el responsable de eso. Chicos, dile a la chica que limpia que cuando vea cosas determinadas que se lo comunique a Andresico o a quien tenga que decírselo. Ya es que ella no es de la empresa. Si yo no quiero que la chica quite ni ponga nada, pero que lo diga. Que lo diga, porque el sofá ese que hay enfrente de mi casa igual está enfrente de mi casa, que por la noche se la pasan al parque. No se lo suben. Claro. Se lo pasan al parque y luego lo suben, no bajan al parque de Me refiero a la calle, que sube para arriba y baja. Y baja para abajo. Y como eso todo. Y luego la otra cosa, queda clarísimo. Hay mucha gente en Buñol que todavía no tiene una educación ciudadana. Por eso le he dicho yo a Ángel. Pero muchísima gente, no es que una, ni dos, ni tres, y no estamos hablando ni de niños, ni de jóvenes, ni de nada. Es que no lo puedo entender. Yo el otro día vi a una señora que va a abrir una bolsa y se le caen todos los productos y siguió tranquilamente andando y los dejó todos en el suelo. Claro, pero esto ya no es culpa de... No pongamos ya, y eso que a mí yo no sé, pero no pongamos culpa al ayuntamiento. Si yo no decimos del ayuntamiento. Tiene parte. Parte sí, el civismo que tenemos nosotros también. Pues es que ahora quitan ese colchón o ese sofá. Y ese queda mañana otro. Tendrás otro. Hombre, yo también hago como tú. Yo cuando veo una cosa llamo, oye, Andrés o Pepito, Antonio, mira que hay un colchón aquí que no... Se recoge, escucha, pero... Este tema lo tratamos ya hace tiempo. Creo que era a principios del verano pasado. Sí. Y lo que sí se tiene detectado es que hay vecinos de otros pueblos que vienen a dejarnos sus obras en los tal, porque eso se ha detectado. Entonces, es decir, es un problemón, porque, hasta incluso, creo que lo conté, una vecina llevaba sus trastos y yo le dije, no, ahí no. Compañeros, perdonad, pero tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas. Mira, soy Susi Garcés, vivo aquí en Lope de Vega, 17, en una casa que me compró mi madre para estar cerca de ella, porque como está mala y eso, se nos está cerca. Vale. Y detrás hay una casa que es del ayuntamiento, que está toda llena de trastos, se cayó la casa y entonces la llenaron de trastos por gente gorrina que hay, ¿sabes? Mucho. Hay ratas, hay de todo, unos olores que no podía abrir la casa.
en 8 meses, sí. Tengo 2 escritos, no me han contestado, he hablado con todo el mundo del ayuntamiento y no hacen caso, eso es para sacar los trastos, ¿sabes? Y que tapien, como tapien otras casas. Y ya está. Pues nada, salen los olores, las ratas, he puesto en el Facebook 1000 veces las fotos con las ratas que me han entrado a la casa, con todo, la humedad que tengo y todo. Y no hacen ni caso. Entonces, lo principal también es el ayuntamiento, que tenga en cuenta las casas del castillo, como están. Dicho, y claro. Las suyas, que también, ¿sabes?, se están hundiendo. ¿Sabes? Sí, y sí, se sí. Están hundiendo. Y las casas, por ejemplo, que no es del ayuntamiento, pues a la gente esa, por ejemplo, cuando hacen el Guéjar, que dan pintura para que pinte las fachadas y hacer cosas así. Porque yo mi puerta la tengo con mis flores y mis cosas, claro. Y barro todos los días la calle, ¿sabes? Porque aquí solo suben una vez al mes los barrenderos, ¿sabes? Y es eso, que tengan un poco de eso, porque yo he tenido que ir ya por manos de un abogado. Claro, con abogados. Es que es muy lamentable, ¿sabes? Claro. Porque es lamentable, sí, claro, porque si sí. Ven las cosas como está por detrás, esta no puedo ni abrir ni las ventanas, ni nada, un olor que sube las ratas, ¿sabes? Estoy lleno de trastos, sí. toda la pared de humedad. Sí. Y esta casa es del ayuntamiento. Y cuando he ido a hablar con Juncal, me ha dicho, ¿pero es del ayuntamiento la casa? Siempre me dice lo mismo, pásaselo a Rafa, o pásaselo a Carlos, o pásaselo, ¿sabes? Y me sí. Van pasando de pelota en pelota y llevo 8 meses. Ya, yeah. Sí. Y la explanada que hay aquí igual, la explanada que está aquí, que no cogen ni los trastos, ni cogen nada, está igual, porque el otro día subieron mucha gente de fuera y me daba vergüenza. Es que da, ¿sabes?, vergüenza de ver las calles. Y se quedaban mirando mi fachada, que la tengo bonita, pintada y todo, con mis plantitas y todo, y dijeron, qué pena que esté todo esto así, ¿sabes? Qué pena. Pues sí, ¿sabes? Solo arreglan. Pena. Lo de arriba, qué lo de pena. La torre, sí. Lo otro y ya está. Y esto de lo que ha sido da pena, uh-huh. ¿Sabes? Y solo quería decir eso, vale, pues que sí. A ver si el ayuntamiento hace un poco, ¿sabes? Y que vengan un poco aquí antes de que... Yo ya lo he denunciado, porque yo ya no puedo estar así. 8 meses hay que no puedo ni venir mis nietos ni nada. Claro. O las ratas, los olores sí, y todo. Sí. Yo no puedo estar así. Claro. Que así hay muchísimas casas aquí, muchas. Vale, ¿sabes? Pues muchas gracias por gracias. Tu llamada. Pero, es lo que estamos hablando. Eso, alguien tiene que ir mirando calle por calle. Es que él deja de. Y que le ponga una cruz a la feita. Bueno, que Luchi, yo no soy. Vamos a ver, yo en todas las semanas, por cuestiones de mi partido, personales y tal, busco a Rafa, ¿no? A Rafa. Sí. Y la mayor parte de las veces me dicen, está visitando esta obra, está visitando no sé qué calles, está visitando... Es que yo no quiero obras, yo quiero que mire cosas sí, que sí, están sí. Hechas. Pero me refiero que, es decir, no es que se estén echando la manta al hombro. No, bueno, es que los medios que hay... La sensación sí. Del pueblo sí. Es que se han bueno, echado la manta a los medios que hay. La sensación hay del pueblo, clases, ¿eh? ¿No? Pero, sí. Carlos, vamos a ver. Carlos, vale, entonces, escucha. Sí, vamos a escucharte, venga. Entonces, que faltan medios y que en la situación que la que nos escucha y acaba de llamar, pues yo no le quito ningún ápice de veracidad. Es que es verdad. Y de verdad, y tal, lo que estás diciendo tú y tal. Entonces, en resumidas cuentas, es decir, no hay los medios necesarios para atajar más el problema. Entonces, es cuestión de tener más medios, vale. Eso sí. Pero no creo que ahora mismo, es decir, es que se han echado la manta al hombro. Eso no, eso es un poco... apresurado de decirlo, ¿no? Pero es que no. Yo creo que la sensación es que Juncal se lo dice a Rafa se lo dice a Carlos se lo dice a Andrés se lo dice a Antonio se lo dice a Juan, y el uno por el otro la casa por barrer. No, pero en 20 ver, años... Todos los días los que hay están trabajando. A ver, una cosa. Yo los veo trabajar. No estamos diciendo yo lo veo trabajar, con lo que quiere decir que no dan abasto a los que... Carlos, hay que buscar otros medios, pero, o sea... Y estoy de acuerdo que no están con los brazos cruzados, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Sí, pero que dentro de sus medios, que pidan otra ayuda por otro lado, porque no. Yo creo que ya no lo sabes lo que... Pero cosa. Sí que da la sensación esa, nos hemos parado en los 50 y ahí estamos. Decidme una cosa, a ver, yo sí me corregí, sí, ¿sí? Me corregí porque yo no... El tema de los medios, ¿qué medios hacen falta? ¿Más gente? Gente limpiando, más vale. Gente, sí. Pregunto, yo no sé cómo el funcionamiento ahora de... En estos momentos llevamos un año y pico de pandemia. Sí, de pandemia. ¿Los presupuestos del ayuntamiento son los mismos? No, sí, pero ya no hay dinero. Pero espera, ¿los han robado por qué? Que no hay dinero, que los han aprobado, pero aprobado, nos dicen que no hay dinero. Aprobado no, aprobado. 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 Sí. Me da igual, aprobado o aprobado. Porque, no, ¿por qué? Ay, yo qué sé. No, pregunto. Yo te puedo decir... Pues eso es una cosa, buena pregunta. Yo es una cosa que... Preguntar, yo es una cosa que yo es una y cosa, la realidad. Yo es una cosa que no sé, porque este año el ayuntamiento en fiestas... No se ha gastado un no céntimo. No se ha gastado un perro. No.
En nada. Pero tampoco se gastaba antes de la pandemia con los autónomos y ahora se lo está gastando. Vale, por favor, Carlos, por favor. Pero espera, hay unos presupuestos. Como llame un autónomo te vas a enterar. No, hay unos presupuestos todos los años, los mismos. Ahora, yo te he dicho que yo no tengo ni idea. Ese dinero de los presupuestos, de la tomatina, de las capas, en general, porque a las asociaciones se les ha dado igual el creo que se les ha reducido. Creo, pero bueno, pero no me hagas mucho caso. Hay unos presupuestos, vamos a ver. Resulta, sí, resulta que no tenemos suficiente gente en la brigada. Yo creo que hacía falta más gente. Sí. Claro que hace falta. Pero, ¿por qué no se mete más gente? Compañero, perdonad, tenemos una llamada. Tenemos llamada. Hola. Hola, mira, hola. Yo soy Vicenta. Hola, Vicenta. Os voy a decir, estáis en una discusión que, a ver, a mí me parece un poco tonta, porque lo que tenemos que estar todos es un poquitín civilizados. Yo voy bastante por la calle, uh-huh, a andar, y bueno, es raro en una calle que pegados al bordillo no hayan matojos. Sí. ¿Eh? Sí, en todos los bordillos hay matojos. Hay por todos los sitios. Sí. Yo te puedo decir que es porque no barren la calle. Es que nos hemos acostumbrado muy mal. Yo no te digo que la que limpie las escaleras, no. Porque aquí en la te estoy hablando de las ventas. En las ventas particularmente no hay escaleras, son pocas. Sí. Son casas. Son casi todas casas. Sí. ¿Eh? Cuesta muy poco el barrer la calle. Pero hay otras personas, porque también paso por calle, la avenida Rafael Ridaura, sí, que tienen allí unos corrales, uh-huh, que a lo mejor no habrán abierto la puerta en 20 años, uh-huh, que hay unas matas, uh-huh, que son más altas que yo. Sí, ya. Eso, yo pienso que se debería denunciar a esas personas y por lo menos que se limiten a limpiar, lo de ellos. No vamos a esperar que todo lo haga el ayuntamiento. Ya, pues sí, estamos de acuerdo. El ayuntamiento llegará donde llegue. Ya. Pero yo no voy a permitir el ayuntamiento, si yo salgo a limpiar la calle y voy a lavar la acera y voy a quitarle el polvo a las ventanas, pues justo es que si hay 10 metros... Tienes una hierba, la quites. Totalmente de acuerdo. Si hay una hierba, la quites. Totalmente de acuerdo. Pero, sí, pero hay muchas, muchas cosas que es que particularmente tenemos la culpa los... Hombre, por los viandantes. Los vecinos, los claro que sí. Los vecinos. Los vecinos, o sea, totalmente también no, de acuerdo. No es que haga falta ni este ni el otro. A mí me da igual. Que me gustaría que todos fuéramos a una. A una, y claro, ayudáramos de otras maneras, que se están ayudando, pues sí. Porque aparte de las familias que hay, que lo están necesitando, uh-huh, y que no se atreven a lo mejor a pedirlo, sí, por vergüenza, sí, todo eso, sí. En eso se pasa bastante. Pues, vale, pues muchas gracias, porque sí, también tienes razón, pero hay sitios en los que no hay vecinos y, claro, hay que limpiarlo. Se tiene que limpiar. Gracias por... Que la situación no se optima ni mucho menos. Eso exactamente. Es que hay algunos agujeros en algunas paredes de los corrales que, bueno, entran ratas y ratos y de todo. Eso, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Bien, vale. Pues eso es. Estamos en acuerdo los cuatro. Es decir, yo no digo que esto está como una patena de tal. No se ha ido, está ahí, dejarla que termine. Pues termina y así ya te contestamos. Sí, porque es que si no nos liamos. Termino. Gracias. A ti, cariño. Vale. Gracias. Venga, gracias por intervenir. Vamos a ver, todos estamos de acuerdo estamos en una cosa. Claro. El pueblo de Buñol está muy sucio. Muy sucio. Yo sí lo veo muy culpables, sucio. Culpables, por supuesto, todos. Todos. La ciudadanía, por un lado, porque tira todo al suelo y le importa tres pepinos. Que no hacen sus cosas, y luego después, algunos vecinos, yo no voy a decir todos, no, que tampoco se preocupan de quitar las hierbas, exacto, y de quitar todas esas cosas. Lo que no voy a hacer es bajarme. Pero luego después yo vuelvo a repetirte lo mismo. Es que tendría que haber, por parte de quien corresponde en el ayuntamiento, que yo no sé quién es, alguien que de vez en cuando se diera una vuelta por el barranco de los Mudos, Luchi, por el barranco de no sé que qué. Que se dé una vuelta, es que esa vuelta se hace. Tú lo pones en duda, pero yo sé que se hace. Perdona. Al barranco de los Mudos solo ha venido. Desde ni se sabe la cantidad pero de tiempo. Pero no siempre que tú pasas por ahí para verlo, pasa el que tiene que pasar. Déjame que termine yo. Y luego tú me contestas todo lo que quieras. Cuando llamé por teléfono porque el picudo rojo había comido una palmera. Imagínate el tiempo que tardaría.
llamé y vinieron y le hicieron lo que tuvieran que hacer porque había pena, porque había cuatro palmeras o cinco que se iban a pasar lo mismo, ¿vale? Luego después vinieron una vez con la máquina esa para el cortar el césped, que yo no lo he visto porque hace tantos años que se murió que ya no hay césped, las hierbas, que me parece muy bien. Pero todo lo que yo te digo, que es el parque de los perros, desde ni lo sé porque ya ni me acuerdo, pero se rompió una cosa que hay para que los perros salten y ahí es tirada en el suelo. Es que no hay mantenimiento, que, no hay. Eso no quiere decir que nadie pase y no lo vea. ¿Y pero por qué no lo arreglas? Pero no hay mantenimiento. Pues ya te digo yo que hace falta más medios. Pero vamos a ver, a la hora de barrer, yo no voy a decir ninguna cosa. Y fíjate que yo soy una beneficiada en lo de barrer, porque todos los días pasan por mi casa barriendo. Yo voy a decirlo, pero yo sé que hay casas, calles que no han pasado en la vida. Yo creo que tendría que haber una distribución por parte de quien le correspondiera y dijera, la manzana tal, la manzana cuadra, y si ves alguna no sé cosa qué, extraña, apúntalo y luego nos lo decís. Y tú no lo dices, yo creo que es eso. Yo esa es mi opinión. Yo pienso lo mismo. Porque queda clarísimo que si no hay colaboración entre vecinos y ayuntamiento no tenemos nada que hacer. Pero cuando un vecino ya se ha cansado de llamar al ayuntamiento porque ya no le hacen caso, que es lo que acaba de contar la señora esa de la casa, pues lógicamente hay algo que falla. Y no me busques otra cosa. ¿Culpable quién? Por supuesto, queda clarísimo que hay muchos culpables, pero que el que tiene que dirigir esas cosas es el ayuntamiento. Yo repito, todos los días está la brigada en la calle. Esa brigada no es que sale y dice, bueno, pues hoy no se apetece hacer esto o lo otro. Esa brigada responde a órdenes. Hombre, a órdenes, por supuesto, en función de las necesidades que tiene el pueblo que nunca se llegan a cubrir. Esa es la desgracia. Bueno, entonces, pero otra cosa es, dijese, no, es que el responsable político se echa la manta al hombro. Y los trabajadores se escurren el bulto y la calle está sin tocar. Esa situación no se da, no es real, no es real. Es decir, lo que es real es que Buñol tiene una envergadura como pueblo, en habitantes y en población y urbanísticamente, que está desfasada con los medios que dispone para poder atender eso correctamente. Eso es así. Es decir, ¿hay alguien que se atreva a decir que en el ayuntamiento se está a gusto pensando que las calles podían estar más limpias y no están más limpias, o los solares solo, y tal? No, solo faltaba eso. No, es que, o sea, eso, pues... es que yo en mi casa, en función de eso, no se está actuando con la manta al hombro. Se está actuando en la medida que los medios nos permiten... Mira, perdona un momento, Carlos. Yo en el monte ahora mismo lo tengo lleno de brozas, pero yo no puedo subir ahora, sí. Pero yo no puedo subir ahora al monte. Vale, de acuerdo. Entonces le dice, es que este eres un guarro. No, ahora mismo no puedo subir. Es que no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? No te lo dirá nadie. Mira, te voy a decir un símil que tiene la importancia que tú le quieras dar. Cuando bajas de la pasarela, de la Cuesta Arroya, ¿sabéis cuál os digo? Sí, claro. ¿Vale? Allí queda claro que si yo tuviera poder y tuviera millones, todos esos corrales que hay los tiraría todos, porque afean tanto a Buñol. Cuando vienes y lo primero que te ven la gente es eso, queda claro. Pero bueno, no puedes hacer nada porque es propiedad privada y cada uno con su propiedad privada hace lo que quiera. Hace tiempo arreglaron y le pusieron, ¿cómo se llama? Es que el metal que le pusieron encima de la pasarela, porque estaba muy mal, estaba muy deteriorado, y lo arreglaron, me pareció muy bien. Pero es que ya no pasan y se están quitando todos los remaches. Porque de andar la gente, los remaches se están quitando. Lógicamente, de vez en cuando alguien podría ir con una remachadora y volver a poner. Que no hay mantenimiento. Es que yo, todo el mundo de Buñol, tenemos la impresión de que el mantenimiento es malo. No hay. Porque no hay, en muchas zonas que no aparece nadie. ¿Qué hacen los trabajadores de la brigada? Yo no lo sé, yo no soy quien tú sí que lo sabes porque los ves igual que yo, Luchi. No, tú no los ves. Carlos, yo no los veo. La brigada... Yo no estoy en contra de la brigada, ni mucho menos. Yo pienso que cada trabajador hace su trabajo. En favor de la brigada trabaja y el que le mande, estamos de acuerdo. Hace su trabajo, lo que pasa, pero estamos diciendo que también metan más gente para apoyarlos. Un trabajo mal dirigido. Que a lo mejor lo que tenía que atajar
unas cosas y que y se están atajando otras, no lo sé. Posiblemente. Pero la brigada, pero desde luego sí que hace falta, sí que hace falta. Lo que pasa es que lo que tú dices, igual hace falta más gente. Oye, otra cosa, cambiamos también de tema, porque así vamos metiendo otra cosa. Me parece muy bien. Esto es una tertulia que cabe, por eso siempre cabe coincidimos. Todo. Hombre, claro. Y hay cosas que no coincidimos, pero y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada porque damos voz a los vecinos. Esto es dar voz a los vecinos. Ahora yo quiero saber, ¿por qué se nos ha ido el señor Pablo Iglesias del gobierno? Porque me tiene alucinada. Pues mira, me tiene alucinada. Yo creo que yo pienso que él ha estudiado. Yo pienso que se ha suicidado él. Eso es un problema que le afectará a él, que tampoco a mí no. A mí no me preocupa. Pero que la que hablan también, porque la gente también habla. Oye, y pues yo te puedo decir una cosa. A ver, díceme. Yo personalmente. Si lo ha hecho, por lo que lo ha hecho, me parece que tiene un 10. Porque lo que quiere es parar a la derecha y a la ultraderecha de Madrid. Y queda claro que si es posible, a lo mejor, empieza a trabajar con mucha gente de Madrid que hace siglos que no van a votar. No lo quieren en Madrid. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ah, vale. No lo quiere la derecha. Yo no sé si lo quieren o no. Yo lo suelto. Vamos, la política. Yo lo digo para ver qué es lo que pensáis. La política no es una cosa de personas, me quiero, te quiero. Con lo que me gusta a mí la política, oye. Individualidades. Vamos a ver. Desde que anunció dejo en la vicepresidencia segunda del gobierno hasta ayer. Sí. La situación de Unidas Podemos en Madrid había subido que era la sexta, la séptima. Compañeros, fuerza, un segundo, una llamada. Justo en la tercera fuerza ahora, antes de empezar la campaña. Nos llaman. Hola. Hola, buenas, soy Pili. Hola, Pili. Hola, Pili, guapa. Hola, Pili. Mira, pasamos de todo. Pasa el ayuntamiento, pasamos nosotros. Y el uno por el otro, la casa por barrer. La casa por barrer. Porque a lo mejor terminan de pasar de limpiar y a la que vuelves a bajar hay mascarillas en el suelo. Claro. Y han pasado de barrer. Por otro lado, como decía esa chica, en mi patio hay un cartón que pone ascensor, patio y calle para limpiar. Pero como tampoco limpian, vamos a dejar que limpien donde no llegamos nosotros, que nuestra puerta la podemos barrer muy bien. Pero al lado no, porque no añade a lo mejor. Que vayan donde no se puede llegar y que hagan esas cosas ellos. Pero si podemos barrer la calle, no pasa nada. Pues que ahí se barre. Pero pasamos de todo, de cacas de perros en mitad de la acera. No es que ya son debajo del bordillo, ahora ya es mitad de la acera. Pelotas para jugar al ping-pong. Y aquí pasamos todos de todo. Y no es más limpio el que limpia, sino es el que menos ensucia. Exactamente. Vale, guapos. Vale, gracias. Un beso a todos. Es que yo quiero que me lo expliques porque yo oigo comentarios y ya no sé quién dice... Primero nos tenemos que preocupar si Pablo Iglesias se hunde o triunfa. A mí me da lo mismo. No nos importa. Es un español más... A mí me gusta... Eso interesa al morbo de los medios de comunicación, sí. Pero a mí no. A mí lo que me preocupa es el paro, me preocupa la situación de los trabajadores y las trabajadoras, la sanidad, la educación, eso me preocupa. Pero que este señor se hunda. Pero este señor, tú lo acabas de decir, te da igual que se hunda o que no. Pero ¿le preocupa a él lo que tú acabas de decir? Yo no lo sé. Yo no he hablado con él. Él, vamos a ver. Vicepresidente segundo del gobierno es una categoría infinitamente mayor que candidato a unas elecciones autonómicas. Sí, por supuesto, pero da igual. Yo lo único que veo es que ha renunciado a una posición de poder en dinero. En uso de dinero público. Sí. Y en influencia social. ¿Que va a cobrar menos? Política. No, él. Es que no va a cobrar nada. No. El poder está basado en la capacidad de tener recursos económicos para hacer cosas. Pero ese es el problema. Él quiere el poder. Si no se hubiera ido de ahí. Hombre, pero... Porque ahí estaba a las órdenes. Y era el último mono, pero estaba. Entonces ese señor, mira. Era el vicepresidente. Bueno, déjame terminar. Mi opinión. Ese es un cordero escondido en la piel de un lobo, vamos a ver. Ese es un cara dura. Ese señor es un cara dura para mí. Bueno, pues aún siendo, aún pudiendo ser, me da lo mismo. No, por favor, no. Yo no soy de Podemos. Déjame terminar. Ese señor es un cara dura. Y ese se ha ido de ahí porque no lo puede. Y lo que tú dices de la extrema derecha, extrema... Eso son tonterías, vamos a ver. No, sí, Para mí se tenía que pegar el patinazo. Y punto pelota, porque... Bueno, pero eso lo decían los madrileños en este caso. Cuenta, cuando se presentó las primeras veces,
dijo unas cosas y totalmente ha hecho otras, totalmente. Oye, y, totalmente, y, total. Y Pablo Casado, también, estamos hablando ahora del Coleta, luego si quieres hablamos del Casado. Y Pedro Sánchez ha, el Pedro Sánchez podido, también, otro, ha podido hacerlo. Otro mentiroso que... compulsivo, vamos a ver, es que es así. Ver, entonces eso, dime solamente eso. Una cosa, solo te voy oye, a decir y a Abascal, una cosa. ¿Qué te parece? Carlos, espera un momento. Estás contentísimo es que con Abascal, ¿no? Todos. Con Abascal estás contentísimo. Que yo tampoco estoy, estoy de acuerdo esperar. Con todo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo de Abascal. ¿No estás de acuerdo con nadie? No, no, ¿cómo que no? No. Yo a lo mejor soy más acabar de matarlos a todos. Tú, pero veo una persona que salió de la nada diciendo que iba. ¿Pero iba, quién salió y de la nada? Que ha hecho, ¿sabes lo que ha hecho? Cobrar. ¿Pero cobrar, quién salió de la nada? Pero vamos a ver. Un Ángel, catedrático Ángel, de universidad. Ángel, escucha, a un cobrar. Un catedrático de universidad. No, pero Ángel, ya lo sé, es tu idea y es respetable. Ya está. Pero escucha, cobrar. A ver. Vamos a ver. Si yo soy maestro y a mí me acusan de que estoy cobrando de maestro, yo digo, pues tú estás gilipollas. No. Porque resulta que maestro tiene un sueldo. Bueno, pues vicepresidente segundo del gobierno y presidente del gobierno y el jefe de la oposición tienen un sueldo. Y claro que cobran, pero si es público y es notorio. Pues sí, y pagan sus impuestos. Claro que pagan sus impuestos. Entonces, ¿qué problema hay en que cobran? ¿Qué faltaba eso, que no pagaran sus impuestos con lo que cobran? No, no, pero es que cobran así como ostras, cobran, que están haciendo un crimen. Cobran, tienen en su casa allí 20 guardias civiles, tienen eso... Ningún vicepresidente, ningún presidente del gobierno tiene lo que tiene ese elemento ahí. No, claro, tienen elementos fascistas que no, les fascista no, se están metiendo con sus hijos. Lo mismo es fascista que extrema derecha. No, si viniese a mí un energúmeno. Que extrema izquierda. Durante meses, un energúmeno en la puerta de mi casa, durante meses. Todos los días, meses. No, amenazándome, insultándome. No, pero. O sea, intimidándome. ¿Cuánto tiempo hace eso? Yo diría, llamaría. ¿Cuánto tiempo hace eso? Escucha, hasta que lo han podido atajar. Hasta que lo han tajado. No defendáis lo indefendible, va, que no. Hombre, no. Entonces, defendemos al energúmeno. Al energúmeno que hace la vida imposible a las personas. Que ese es un caradura, hombre. Un caradura, lo mismo que Pedro también. Y lo mismo que el bueno, Casado cosa, también. Las manías no, las tenemos cada uno a nuestro gusto. Yo cada uno tira para donde tira. Hombre, yo, mi opinión personal, y ya he visto, mira, ya te digo, yo no soy de Podemos. Mira que... Pero mi opinión personal, déjame un momento, Ángel, que te diga, que él lo ha hecho con una intención buenísima. Y solo le deseo que le salga la intención. Es decir, parar a la ultraderecha, porque ya lo ha dicho bien clarísimo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ella con quien está bien es con los fascistas y que su lado bueno son los fascistas. Lo ha dicho, no es que me lo invento yo, lo ha dicho en varias televisiones y en varios sitios. Pero esa lógicamente señora es una impresentable. Total y completa. Es este, yo pienso que ella, él cree que la unidad de la izquierda se puede hacer, que puede estar el PSOE, puede estar Unidas Podemos y puede estar Más Madrid, creo Madrid. Que se llama, y pueden formar un gobierno de izquierdas conjuntamente. De ultraizquierdas, también puedes decir. No, de ultraizquierdas no hay, ahí no hay nadie de ultraizquierda. Para mí, Ángel, los de ultraizquierda, los de ultraizquierda son los que han hecho lo que han hecho en Barcelona. Eso sí que son para mí los de ultraizquierdas. Que cuando termina una manifestación legal sin ningún tipo de problema, embargo, los tíos embargo, se tiran allí a matar a la gente. Y sin embargo, gente. Al Coletas le ha parecido bien. Y al Errejón también. ¡No también. Han dicho eso! Venga, es que no han dicho eso. El Echenique, lo que le ha parecido bien... Es la manifestación. Ese también agarro de la mano también con el Coletas también. Sí, pero escucha, pero es que lo que le ha parecido bien es que los antifascistas salgan a la calle a defender la libertad de expresión. Eso es lo que ha dicho Echenique. ¿Me quieres decir a mí que todos los que salieron en Cataluña a favor del que metieron en la cárcel, todos eran antifascistas, todos? No, todos no. Los violentos no eran antifascistas. Eran fascistas. Al revés. Venga, y el Echenique lo defiende, Mira, este fin de semana, yo no le he visto nunca este que lo haya defendido. Luego tuvo que desmentirlo, Ángel, porque este no. Este fin de semana han salido los antifascistas en Barcelona y en Girona y no ha habido ni una maceta rota. Nada. Ni una maceta rota. Nada, porque entonces, ya no están los violentos. Los que salieron violentos eran de izquierda. No, salían antifascistas. Eran muchos que fascistas. Protestaban contra la cárcel de Hassel, que tú puedes estar de acuerdo o no. Vale, cada uno puede tener su opinión. Pero había dentro de eso gente... que decía, bueno, esto hay que darle una imagen desastrosa y denigrante y condenable.
Y entonces metieron a elementos de provocación que crearon ambientes, o sea, de violencia, de ataque a los inocentes, al comerciante que tenía su comercio ahí. Yo lo que no entiendo es que estos señores que no quieren a la policía, porque no la quieren... Bueno, la policía yo la quiero para lo que cobran, para que me defienda a mí, no para que me ataque. Que no la quieren ni a la Guardia Civil ni a la policía, que tengan más narices que tener ellos en su casa 10 o 15 guardias civiles. No, pero es que Ángel, en una democracia, ¿para qué está la policía? Yo jamás en la ¿Y la Guardia Civil? ¿Para qué está? La policía, gracias a la policía. Para defender al ciudadano. Exactamente. Ah, ojalá que estuviera para defender al ciudadano. Y para que los quemen. No, ojalá. Eso son los violentos. Eso déjalo en la parte de una ínfima minoría de violentos. Tranquilidad, compañeros. Disculpar si que habla así, pero es mi manera, ¿eh? Sí, no, la forma de Ángel es así. Que No, pero la policía en una democracia, no estamos nosotros los ciudadanos al servicio de la policía. Está al servicio de la ciudadanía. La policía tiene que estar mejor vista de lo que está. Y siempre hay malos y buenos. Y escucha, y te voy a decir, ¿eh? y te voy a decir más. Lo que actúa la policía no es que ellos actúan con autonomía, no, sino es el poder político que le dice manda. Hay que actuar así, hay que actuar así. Las delegaciones de gobierno son los que organizan la actuación de la policía. Y la policía actúa profesionalmente, profesionalmente según lo que les mandan. Claro. Es decir, en Valencia, cuando salió una manifestación antifascista para protestar para a favor de la libertad de expresión y tal, la delegada del gobierno, Gloria Calero, tuvo unas instrucciones muy claras. Eso había que convertirlo en algo violento. Y efectivamente, la policía actuó así como Gloria Calero se lo ordenó. Y una cosa que empezó pacíficamente, como cualquier otra manifestación, con la comunicación a la delegación de gobierno de que se iba a manifestar, que es un derecho, que está por encima de Gloria Calero y de todo el gobierno y de todo el Parlamento, porque es la Constitución. Es la Constitución. Entonces, la orden que tenía esos policías, ellos a lo mejor dirían, ostras, pues es crear el conflicto donde no es necesario crear, porque estos vienen aquí tranquilos. Y lo crearon. Y lo crearon con instrucciones políticas. ¿Qué te parece? Del ministro Marlaska, del Interior. ¿Y en Barcelona qué pasó? Que le dijeron no hagáis nada, dejaros que os peguen, que os quemen. En Barcelona tienen una característica reprochable, que es un sector minoritario, violento, que se infiltra en las manifestaciones totalmente legítimas. Pero Carlos, que ese sector violento de Cataluña lo sabe todo el mundo que existe, porque si has visto cuando se hacían las celebraciones famosas de que el Barcelona conseguía todos los éxitos y todas las cosas y todo el mundo salía a la plaza a celebrarlo, aparecían esos a crear el conflicto y a pegar, y entonces se armaba la marcha. Porque fíjate tú que de todos los que han detenido a muchos, la mayor parte son anarquistas italianos, mentira, fascistas italianos. Porque yo no tengo información, son violentos, antisociales, no antisistemas. Antisociales. Y que han destrozado Barcelona. Yo respeto tu opinión, respeto la de Luchi, Rosa no ha hablado, también la respeto. Hombre, yo también te quiero. Pero te digo sinceramente, ojalá tropiece el coletas y bueno, bien, pero pues las manías, cada uno tenemos las nuestras. Y eso... Por eso hay que reconocer, que en estas manifestaciones que se hicieron en Barcelona, ellos estaban de acuerdo. Que no estén de acuerdo en que metieran a este elemento, porque eso es un elemento de familia rica, con mucho dinero. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El Hasef ese. El Hasef ese, que lo metieran. Que no estuvieran de acuerdo, me parece muy bien. Escucha, es de familia rica, pero resulta que, yo no sé si lo sabréis o lo sabes tú, que el juez le ha puesto un año y meses más de multa, de cárcel, no de multa. ¿Por qué? Porque es insolvente. Es decir, porque ya sus padres no querrán pagar más. Escucha, no su padre tendrá para pagar la libertad de él 20 millones de veces. No quiere saber nada. Pero su padre seguro que no quiere saber nada. Entonces, él es insolvente. Entonces, claro, esto es una cosa grave, creo yo. Porque resulta que tú que eres solvente, tú pagas la multa y te vas a la calle. Tú que eres insolvente y eres un desgraciado, no en el caso de Pablo Hasél, tú te chupas más cárcel de la condena que has tenido. Sí. Y eso es una cosa que tiene que el Código Penal solucionar. Porque ya no es la justicia igual para todos. Yo no lo sé. No, la justicia igual para todos no ha sido nunca. No sé si queda más tiempo. Yo también quería introducir algo, pero sí. Introdúcelo. Sí, introdúcelo si quieres y ya terminamos. Vale, por eso. Vamos a ver.
Hay cosas que de Buñol, a ver. Estaba hablando de la limpieza y tal, y yo tengo que aceptar que las cosas no son óptimas y hay que hacer mucho más, claro, y rascar mucho más y es tal. Es que se ve. Pero hay cosas que se dicen y se crea una imagen distorsionada y caricaturesca de Buñol, ¿no? Yo creo que con una intención no muy confesable, no muy sana y tal. Entonces, de algún sindicato minoritario se ha dicho que el Senado ahora mismo está tramitando una ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que es muy elevada. Los ayuntamientos mucho, en las comunidades autónomas mucho también, y en la administración central muy poquito. Está en la línea de lo que Europa exige sobre temporalidad. Bueno, pues esta supuesta ley no se está tramitando ninguna ley al respecto en el Senado. Entonces, ¿por qué se dice? Hombre, se dice pues porque para que alguien se crea de que se está haciendo y que esa ley va a ir en la línea de lo que ese sindicato minoritario propugna, que es el concurso de méritos, quitando oposición. Entonces lo digo yo porque no se puede dar opinión sin esa opinión ser contrastada, demostrada. Y luego sobre la creación las altas de la seguridad social, se dice que Buñol está estancado y que Chiesa y Chiva están disparados. Es totalmente falso. En el caso de Cheste es verdadero. Pero en el caso de Chiva, en un año las nuevas altas de la seguridad social han sido menor que las de Buñol. Solamente quería hacer ese comentario. Que a veces se maneja opinión, que intencionalmente no se dice la verdad y lo que se pretende es distorsionar un poco a un pueblo, y eso no hace bien al pueblo. Eso no hace bien a nadie. La verdad sí que hace bien al pueblo, sí, pero la distorsión de la realidad no le hace bien. Vale, me parece bien. Y antes también de leernos, a mí también me gustaría, porque antes de subir me ha cogido una señora y me lo ha dicho para que lo comentemos. ¿Qué está pasando en el ambulatorio de Buñol? ¿Lo que ha pasado en el ambulatorio de Buñol? Que no reciben a gente, a toda la gente que seguramente necesitan cualquier atención, y mandan la medicación por teléfono. Y a una de las señoras que le han mandado la medicación casi le cuesta la vida. Entonces esas cosas tampoco se deben de hacer. Cuando una persona está mala hay que verla, porque por teléfono no se sabe si tiene el dolor en el costado porque lo tiene debajo del hígado, o lo tiene en el empeine, o lo tiene donde. A una persona de edad que tiene unas patologías y que la visiten por teléfono, para mí no es nada correcto, bajo mi punto de vista. Y esa chica me ha dicho, por favor, coméntalo, porque está pasando que están dando medicación por teléfono. Por teléfono no se puede dar medicación. Solamente era ese pequeño apunte, ¿vale? Me parece muy bien y me parece estupendo. O sea, que los médicos son los médicos y están ahí para eso. Pero a veces, cuando te miran a los ojos, la situación cambia mucho. Efectivamente, por teléfono. Eso es lo que me quería decir. Estoy de acuerdo con eso. Eso es otra de las cosas. Eso de la medicina, telemedicina, eso es un invento que lo único que hace es buscar menos médicos. Claro. Claro. Y peor atención. Quitar personal. Quitar personal de sanidad. Comenta lo que pues sí. Te tiene que mirar con la lupa del médico. Claro, porque no te lo puede mirar por teléfono. Y no te lo puede mirar, eso es así. Bueno, hoy hemos tocado muchísimos temas, ¿no? Yo una de las cosas que solamente quiero deciros es que queda clarísimo que todo lo que hablamos aquí es porque cada uno de nosotros lo pensamos y lo sentimos, pero que cuando salimos a la calle yo no me creo enemigos, porque para crearme enemigos no vengo aquí. Vamos a ver. Yo lo tengo clarísimo. Si hemos hablado del ayuntamiento, porque estamos hablando. Es que lo del ayuntamiento había que decirlo. Tú lo has sacado, yo lo pensaba sacar. Incluso a veces hemos sido monótonos. Exacto, porque que nos hemos aburrido. Decíamos lo mismo. Y siempre lo mismo. Siempre lo mismo y coincidíamos en la opinión. Exacto. En lo mismo. No, hoy no hemos. Pues ahora hemos tenido, pues. Hombre, menos mal que están hasta mamparas. Si no, nos pegamos. Yo lo que quiero deciros que aparte de que no soporto. Vale, gracias. Yo también te quiero. No, que vamos a ver, que yo mi manera de hablar es esta. Es que es así, ¿no? Sí. Y cuando salimos de aquí, lo que tú dices, Luchi, que no pasa nada, que esto es una manera de cada uno tiene una manera de hablar, hay quien habla expresarse. Más pausadamente y más relajadamente y mal, y te hace más mal que a lo mejor el que habla. A ver, siempre han dicho cuídate del agua mansa. ¿Entiendes o no? Exacto, eso, exacto. Es un placer estar con vosotros. Vale, pues el bueno. El placer es bueno, pues vale. Hasta gracias, la semana que viene. Hasta el lunes que viene. Buenas
buena semana. Hasta igualmente, otra. A pasar buena semana.